Buenas noches, después de la entrevista con el presidente municipal José Antonio Arámbula, pues ahora nos encontramos con los chicos que imparten las clases y chicos que les gusta la música. Chicos, por favor, su nombre cada uno, por favor, y cuéntenos la experiencia y qué es lo que se siente estar tocando y enseñarle, por supuesto, a las personas que gustan de la música bonita. Ah, bueno, yo soy Cristi. Pues para mí la orquesta ha sido una experiencia muy padre. Me he podido desarrollar mejor. Yo ya estoy considerando la música como mi carrera profesional, porque ya voy a la universidad, entonces me ha ayudado mucho, me estoy preparando para lo que sigue y no sé, aparte tocar en una orquesta y melodías tan complicadas como es la novena de Beethoven, pues me hace sentir como muy orgullosa de todo lo que está pasando aquí en Jesús María con todos mis compañeros. ¿Qué instrumento tocas? Okay. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Roberto Fernando. Mi experiencia en esta orquesta pues, ha sido muy satisfactoria. He explotado mis cualidades. La verdad es que jamás pensé, no sé, en un pasado, que podría tocar la flauta transversal, ¿no? Y ahora pues verme aquí y tocar piezas como con mi compañera tan complicadas, unirme a un grupo, un ensamble de más de 100 personas, de 100 chavos, pues la verdad es que es algo muy bonito, algo pues que jamás lo había pensado. Bueno, pues aquí estamos en la Casa de la Música, que ya tenían esperando, yo pienso que ya estaban esperando que la abrieran, ¿verdad? No sean malitos. Para la agencia de noticias Testigo Urbano, a ver, ¿nos pueden deleitar un poquito con la musiquita? ¿Ya tendrán todavía por ahí un instrumento para que nos toquen? Sí, pero bueno, tendría que armarlos. Ah, ok, excelente. Bueno, pues lo dejamos ahorita en un momento más, lo dejamos en otro segmento. Muchas gracias por la entrevista y enhorabuena, muchachos. Gracias.